Y bueno, las tengo amigos de YouTube, yo soy Gandaya69. En este video de Terraria, nueva serie, nuevo video, tenemos nuevas cosas y nuevas ocurrencias, claro que sí. Bueno, como habrán visto en el título de este juego, vamos a dar una nueva... algo que se me ocurrió, algo nuevo. Mientras vamos a estar haciendo el personaje, donde vamos a hacer un aleatorio, ¿no? 8, 10, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, mujer. 11, hombre. Ahí está. Y pues bueno, les decía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner de nombre, no sé, de... el pro. ¿Por qué? Porque necesitamos ser pro en esta serie. Ok. Déjenme explicarles de qué va a ir esta serie. Me lleva la que me trajo. Pro. Bueno, estuve pensando en cómo mejorar un poco el sistema de Terraria. Básicamente ya lo conocemos todo. Y pues está siendo un poco tedioso y aburrido, pues no han actualizado a la nueva versión. ¿Esto por qué? Porque pues tienen muchos errores, como ya vieron en la última versión. Está llenísima de errores. Si estarán notando ahorita, estoy en una versión pasada, donde todavía no tenían lo de los mundos y el todo. Todavía tengo los mundos expandidos. Es una versión sin errores, así que pues podemos disfrutar bien el juego. Y otra cosa, esperemos nos vaya bien. ¿Por qué? Porque decidí fusionar dos modos de juego de dos juegos diferentes. Es decir, vamos a fusionar el modo Nuzlocke de Pokémon con Terraria. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Se preguntarán, poniéndonos ciertas reglas para terminar la serie. ¿Ok? En primer lugar, tenemos que elegir un bando. ¿Cómo es esto? Ya sea guerrero, guerrero cuerpo a cuerpo, guerrero a distancia, de magia y así. Todas estas cuatro géneros, debemos escoger uno desde el principio. Yo voy a escoger cuerpo a cuerpo porque es el que más me siento cómodo. Pero pues... tal vez en futuras series hagamos a distancia o mago o algo distinto, ¿no? Esto quiere decir que solo podemos utilizar ese tipo de armas, no podemos utilizar otro, al igual que las armaduras de ese tipo. Si no me equivoco, son tres tipos, distancia, cuerpo a cuerpo y... no me acuerdo, pero bueno, esas son las cosas, ¿no? En segundo lugar, tenemos un número determinado de vidas. ¿Cuántas vidas van a ser? Yo creo que para que esta serie sea... estresante y genial, van a ser 5 vidas más, incluyendo la 0, es decir, 6 vidas. Esto quiere decir que vamos a tener nuestro cementerio, y cuando lleguemos a 6 lápidas, la serie se va a acabar. Lleguemos hasta donde lleguemos. El caso es terminar toda la serie con las 6 vidas o con las mayor posibles, derrotar hasta el último jefe y bueno, terminar con eso, ¿no? También tratar de hacer clones y todo eso, lo normal de Terraria. Pero pues lo interesante es esto, el escoger un bando, un género, y las 5 vidas que vamos a tener. Disculpen, solo las 5 vidas que vamos a estar limitados. Es decir, que si yo brinco desde lo alto y me muero, ya perdimos una vida y tenemos que seguir y tratar de cuidarnos. Tenemos que ser bastante cuidadosos, porque con cualquier cosa que moramos, están las trampas explosivas, en nuestras propias bombas, los mismos jefes. Entonces hay que ir bastante cautelosos para tratar de que esta serie dure bastante. Tenemos 3 series importantes, bueno, 4 series ya importantes en este canal. Voy a estar tratando de subir Pokémon, Zelda, Minecraft y Terraria toda la semana. Así que el que yo vea que está más apoyado va a tener 2 videos a la semana. Ya veremos cuál va a ser. Ahorita, hasta el momento, es Minecraft el más apoyado, así que posiblemente tengamos un video más de Minecraft esta semana. Así que espero les vaya a gustar esta nueva forma de ver Terraria. Un poquito más estresante, yo creo, porque pues el tener las vidas limitadas nos va a hacer cuidarnos y ser un poco más estrategas en este caso. Y el hecho de tener un solo tipo de ataque nos va a limitar bastante. Realmente va a ser si a distancia, mago o el cuerpo a cuerpo, que no estoy muy seguro. Yo creo que va a ser, o puede ser con magia. Es que con magia no tenemos mucho acceso desde el principio, problema. Y pues ya vamos a empezar directo a lo que venimos, ¿no? Pues vamos a empezar buscando madera y de lleno, ya que tengo que elegir un bando en cuanto pueda construirlo.
si tenemos la suerte de encontrar algo de magia o algo así, yo creo que voy a ser tipo mago. Pero si no, vamos a utilizar los ataques a distancia, porque bastante de los jefes necesitan de ataques a distancia, ahora que lo pienso, más que de cuerpo a cuerpo. Y las armas más poderosas que hay son a distancia, así que yo creo que vamos a elegir el... Vamos a ser guerreros a distancia, es decir, arcos, pistolas y todo eso. Yo creo que es lo más prudente, ¿no? Y bueno, pues supuestamente el año que viene ya vamos a tener la 1.3 aquí en Android y en iOS. También recuerden que esta semana está a tan solo 36 pesos Terraria, que les recomiendo comprarlo, pero no instalarlo y instalarse una versión más estable, porque de verdad que la versión que tenemos ahorita es una mierda con todas las letras en mayúscula y no conviene para nada. Así que pues yo creo que ya tengo la madera suficiente para hacer algo. Y bueno, ahorita solo no podemos utilizar lo que es este de esa espada que tenemos, que nos dan de cobre. Así que la vamos a eliminar de una vez. No podemos usar estas cosas, chicos. Lo siento. Ya no tenemos espada. Tengo que cuidarme bastante. No quiero morir en el primer capítulo. Quiero que sea un capítulo tranquilo. Un capítulo bueno. De este lado, de momento, menos que destruya. Así que no quiero destruir. Vámonos a ver, a investigar un poco de este lado. Tenemos mundo expandido, así que es un poco más difícil todavía. Yo sé que el hacha puede ser considerada como un arma cuerpo a cuerpo, pero pues por el momento no tenemos el arco. Ni nada. Por el momento, el hacha es una herramienta y la herramienta pues provoca un daño y lo podemos utilizar. Así que no hay problema. Tengo que conseguir bastante madera porque pues por lo menos puedo hacerme la primera armadura de madera, que va a servir bastante por ahorita. Me costó mucho conseguir esta versión más estable de Terraria. Tuve que desinstalar el Terraria normal. Creo que ya tengo un par de flechas, ¿no? Vamos a ver, puedo hacerme el arco. Vamos a hacerlo de una vez. Y me voy a hacer la armadura. ¿Por qué? Porque mientras más protegido, mejor. Así que el arco ya tengo 6 flechitas, así que pues, vamos a aprovecharlas lo más que podamos. Y pues vamos a ir agarrando... ¡No! Agarrando minerales y todo para poder avanzar lo más rápido posible. Oye, puede ser más flechas, ya tengo piedra por aquí. Así que voy a hacer más flechas. Estoy pensando hacerme algunas flechas en llamas, posiblemente para pues, tener un poco más de ataque, ¿no? Y no estar tan jodidos. Vamos a mi mesa de crafteo de una vez. Bueno, las reglas de este Nuzlocke en Terraria va a estar en la descripción por si les interesa. Flechas. 75 flechas. Bueno, no está mal, ya podemos usar nuestra arma principal que es el arco. Espero perfeccionar mi tiro con arco porque de verdad hasta ahora soy una mierda en arco. Por lo menos en Terraria. Porque pues en Minecraft sé tirar bastante bien en arco y no sé por qué. Le sé calcular bien al objetivo. Pero pues en Terraria es un poco más complicadita. Ay, Dios mío, doy cofres. Yo creo que ya con esto de madera ya no voy a agarrar más. Ok, aquí hay unas caídas medio raritas. No me voy a ir arriesgando tanto en estos primeros episodios. Porque de verdad. Oh, un lago genial cerca de mi casa. Esto me conviene bastante. Quiero que tarde esta serie. Muchísimo, que lleguemos hasta el final. Y que si nos vence alguien que sea un jefe final. Es decir, el ¿cómo se llama? El Duke Fish Room, o por lo menos ya así muy jodido, que nos venza algunas, porque son de las cosas más difíciles que hay. Pero pues no quiero que me venzan, quiero tener esta serie. Ah, cierto, ya tengo el arco, disculpen. ¡Ah! ¿Ven lo que les digo? Ahí está. Uf, le podemos dar por lo menos una vez. Recuperar flechas porque son muy importantes. Importante las flechas. Shit. No hay cofres o qué chingao. Ah, recuerdo cuando cada esquina te encontrabas un cofre en la versión pasada. Ah, últimamente no me he encontrado al Android, que me gustaría tenerlo esta serie, pero pues, tendríamos que tener muchísima suerte.
Toma. Ahí está. Soy un asco, ya lo sé. ¡Córrele! Me quedan solo 62 flechitas. Tengo que hacer más llegando a casa. Tengo un poquito más de mineral fuera. Que pues lo que pueda conseguir aquí afuerita me conviene bastante, porque así no me arriesgo tanto. Lo malo que ya viene la noche. Y pues lo más que puedo utilizar o es el pico y el hacha para defenderme. Y pues mi arco, que no confío tanto en el arco, así como pueden observar. Así que pues vamos a ver. No me posa, rayos. Ojalá ahí me encuentro un árbol, la red para cazar bichos, porque si no la tiene ya valimos. Aquí tenemos otro poco de mineral. De paso matamos al slime con el pico. Y seré muy feliz. Este puto slime azul me sigue siguiendo. Me sigue siguiendo. ¡Corre! Pica. Ok, de este lado está la selva, así que del otro lado va a estar lo que viene siendo el... lo que viene siendo ya lo que es el templo, así que puede ser bastante interesante. Pero no he encontrado ni un cofre. Yo quiero ya mi puto espejo o alguna poción por lo menos para regresar a casa, porque yo estoy lejos. Aunque creo que esta madera es mucho más resistente a la hora de hacer la armadura, no me acuerdo. Me preocupo porque ya está haciendo de noche y no quiero perder la primera vida hoy. De verdad se los digo. Con eso de que aquí hay pirañas, hay chingadera y media, entonces no me gusta mucho. Yo creo que con esto de madera ya está. Necesitamos cofres, chicos. ¿Tenemos antorchas? Sí. ¡Cofre! Bueno, ya tenemos el espejo. Esto me agrada bastante. Nos llevamos el cofre de una vez. Y nos vamos de aquí porque no me gusta mucho la selva de noche. ¡Ah, rayos! Esta es la versión donde haces hueco. Ni modos. Ok, esta es nuestra zona de llegada. Vamos a colocar unas antorchillas. ¿Dónde está mi mesa de crafteo? No recuerdo. Ah, está de este lado. Vamos a adornar un poco la zona de llegada. Voy a hacer una de estas. Vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? Esto es lo que quería ver. Armadura. Me da uno de defensa. Uno, uno y uno. Tres de defensa. Es lo mismo exactamente. No importa. Ok. Pues vamos a empezar construyendo nuestras casitas. Aquí es donde voy a poner estas dos antorchitas, donde es nuestro punto de spawn. Ahí está. Y pues yo creo que vamos a ir alumbrando un poco esta área, porque no me gusta esto de la noche. Ahí está, un poquito de luz por acá. Vamos a empezar a hacer la casita. Uf, pensé que era un zombie. Ah, sí, viene un zombie. Perfecto. Recuperamos dos flechísimas. Voy a seguir haciendo mi casa. Puto ojo. Ahí está, mierda. Perdimos ya bastantes corazones, pero pues como estamos cerca de la... de esta chingadera, pues no son tantos en sí. Vamos a tratar de encerrarnos de una vez para poder construir tranquilos y en paz.
Okay. El pequeño búnker ataca zombies. Jajajaja. Ahí está. Yo creo que voy a hacer las casas hacia abajo esta vez, ¿eh? Así que vamos a ir de una vez hacia abajo. Lo único malo que pues tengo que estar quitando paredes y todo eso que no me gusta tanto en realidad. Ya mataron a mi guía. Ah, no. No, pero se lo están pinchando el pobre. Tres ataques al ojito demoníaco. Ya mero, ya mero, ya mero. Sí, soy muy gaya en este momento, ya lo sé. Vamos a hacer las mesas. Esta me gusta. Para hacer paredes, paredes, paredes. Me gustan las paredes de piedra. Aunque debe haber dejado para hacer flechas. Inteligencia ante todo. No creo que me alcance para nada. Oh, diablos. Necesito hacerme un martillo y más de estas antorchas de piedra. Solo me quedan cuatro. Cuatro flechas. ¿Ven lo que les digo? Las flechas rápido se acaban. Las flechitas rápido se acaban. Bueno, espero les guste esta serie, chicos. De verdad, ayer se me ocurrió. Ayer dije, voy a grabar Pokémon. Dije, bueno, si me están pidiendo Terraria, voy a buscar alguna versión de Terraria estable. Y vamos a hacer algo nuevo, diferente, algo que no haya visto. Espero les agrade mi idea. Y si les gusta, déjenlo en los comentarios. Y ponle like al video, ya sabes. Y pues nada, si les gusta, suscríbanse. Pues ya vi que estamos mejorando un poquito el canal, como pueden ver. Proponiendo cosas nuevas. Bueno, esperemos ya el próximo año salga una versión buena de Terraria, por lo menos ya en estos meses, porque se están volando la barda con tanto pinche bug que tiene la última versión, de verdad. No sé por qué lo habrán hecho, me parece muy raro que no hayan cambiado la versión en cuanto vieron que tenía tantos bugs, porque sí se los han reportado, ¿eh? Me consta, si no pregunten a Raptor Game, que tiene su comentario ya en primera, o sea, hay un montón que se están quejando de esa versión, que de verdad no vale la pena descargarla. Pues vamos a salir a buscar mis flechos. Flechísimas. Y vamos a ir del otro lado rapidito, ver qué encontramos. Flechas. Necesito flechas. Esperemos encontremos algo interesante en algún cofre. Que lo único malo que al principio yo solo puedo sobrevivir de crafteos. ¿Por qué? Porque no hay arcos ni cosas así que te encuentres en cofres. Es lo único malo de agarrar este género, por así decirlo, de guerrero. Pero ni modos. Yo creo que es el más efectivo en este momento. Junto con el de mago. Pero pues el de mago no tenemos también oportunidad de encontrar cosas de mago ahorita. Chales, nos salió un árbol chico, espero hay un árbol grande por allá. Tenemos paso, vamos a ir a preparar mi flecha con arco por si nos encontramos algún slime molesto. Diablos, 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 deja de desperdiciar, chavo.
Tengo las aletas para nadar, sí, cierto. Lo había olvidado. Por cierto, estamos en septiembre, ya mero vienen otra vez esa fecha hermosa donde tenemos las bolsitas de regalo de octubre que están geniales. Aunque no han implementado trajes nuevos y nada así, pero pues siempre está genial encontrarte cosillas así de ese estilo, ¿verdad? Y pues ya quiero que sea esa fecha, no quiero cambiar mi fecha y hacer todo el desmadre como siempre. Pues si no se puede, pues ya que, ¿no? Antorchas. Estoy tratando de ir cautelosamente por, ¿verdad? Vamos a ir alumbrando la zona. Un poquito de luz por acá. Otro poquito de luz por acá. Me agarro mi esta cosa. Más luz por acá. No tenía nada, de verdad. No quiero ir por allá. Vamos a irnos para arriba. Y yo creo que terminando de revisar hasta donde podamos llegar ya de esta zona, ya vamos a dejar el video por acá. No sé cuánto video llevemos, cuánto tiempo de grabación, pero pues yo creo que es suficiente para el primer capítulo. Así que espero les haya gustado esta idea que... ¡Uf! Creí que... ¡Pinche lag! Creí que moría. Creo que tenemos una hormiga por allá. Ah, no, es un buitre. Mierda, me baja bastante. Aquí tenemos... No quiero morir, no. Uf. Bueno, pues dejamos hasta aquí el capítulo. Soy Gandai 69. No voy a tratar de no hacer nada fuera de cámara, chicos. Necesitamos flechas ya. Voy a tratar de no hacer nada fuera de cámara. Porque pues si muero o algo así, no quiero que digan, ay, es que moriste fuera de cámara y no lo... No. Va a ser todo como es, justo y necesario. Así que vamos a grabarlo todo. Ya tenemos un poco más de flechas. Necesitamos hacernos un horno a la de ya para empezar a hacer otro tipo de arco con un poquito más de esa, ¿no? Ya saben, para atacar un poco mejor. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos. Soy Gandai 69, espero les guste este nuevo video de Terraria Nuzlocke. Hasta la próxima, yo me despido. Dejen su like, su comentario y ten este video a ver si les gustó la idea. Suscríbanse si no están suscritos, es gratis. Hasta la próxima, bye.